No hay duda de que para alcanzar este objetivo es imprescindible que el Gobierno central sea capaz de actualizar los pagos a cuenta, porque simplemente se lo debe a las comunidades autónomas. Y en consecuencia, las deudas hay que pagarlas. Díganmelo a mí, que me he dedicado a ello durante bastantes años, y también a la ministra, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Eh, pagos que en el caso de Galicia, de acuerdo con los datos de las entregas a cuenta y, la, y una parte de la, y la mensualidad de IVA, más eh, el plus de cumplimiento a la regla de gasto está en 700 millones de euros, de los cuales 530 millones lo tenemos consignado en el presupuesto del año 2019.